Estas son las noticias de la semana. Nuevo sitio web del Sistema Científico Argentino. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lanzó el nuevo sitio del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino. Entre las novedades incorporadas, se destaca un sistema de búsqueda temática de personas que promueve el intercambio de información entre individuos, grupos e instituciones. Premian en un hackatón a un sistema de predicción climática. Se realizó Tecnotour 2, el concurso federal que premia proyectos de software de jóvenes profesionales y estudiantes que apunten a resolver diversas problemáticas. El proyecto ganador fue un sistema de medición y predicción meteorológica de La Rioja. Campaña Sumate a Sumar en la UTN Buenos Aires. La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional está viralizando un video con aquellos que están decidiendo su futuro profesional. Complementariamente y como todos los años, se están dando charlas de orientación vocacional. El CONICET incorporará 830 nuevos investigadores. Comparada con la cifra de ingreso del año 2014, donde se asignaron 746 cargos, indica un incremento de un 11%. Pasantías en el exterior. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, convoca a estudiantes de carreras de grado, técnicas y o científicas a inscribirse para realizar entrenamiento técnico o prácticas laborales rentadas en el exterior.